campamento ya cuenta con su pista de skate en Villa Victoria, demandada en su día por alumnos del Colegio Santa Rita. Resumen del pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. Un total de 41 actividades componen la agenda turística para el mes de abril. A partir del lunes se pueden recoger los dípticos para pagar el sello del coche. Presentado Cadalsos Festival que se celebrará el próximo miércoles. El Partido Popular observa deficiencias en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo. Finaliza la semana, es jornada de viernes, pero comienza el nuevo mes, es 1 de abril. Y te, tenemos mucho que contarles, muchas noticias que les vamos a ir desgranando poco a poco. Empezamos hablándoles de que ha sido inaugurada este viernes una pista de skate en Villa Victoria, en la zona de la Bahía, como respuesta a una petición por escrito de los alumnos de sexto de primaria del Colegio Santa Rita. Se convierte en la primera que existe en todo el municipio. Tras la inauguración, los primeros jóvenes ya han tenido oportunidad de probar la pista con patines, monopatines y skate, elogiando el circuito y los materiales del mismo. La teniente de alcalde delegada de la zona de Bahía, Mónica Córdoba, señaló que con estas pistas se fomenta la práctica deportiva en la Bahía y de momento han tenido una muy buena aceptación. Eh, con esta última inauguración de las pistas de skate fomentamos lo que es las nuevas mejoras en instalaciones deportivas en la zona de la Bahía. Ha tenido muy, muy buena aceptación por parte de los niños. En esta inauguración hemos contado con el CEIP Sagrado Corazón y el CEIP Santa Rita. Esperemos que sigan disfrutando de estas instalaciones. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix señaló al respecto que se trata también de una vieja demanda de la zona de Bahía y estaba incluida en el Plan de Inversiones 2015. El alcalde confía en que estos mismos jóvenes son los que van a contribuir a su cuidado y mantenimiento y velar porque las mismas duren para más generaciones. Pues cumpliendo con uno de nuestros compromisos, en este caso del plan de inversiones del año 2015, que quedaba pendiente la primera pista de skateboard en el municipio, una petición en este caso de los alumnos del Colegio Público Santa Rita, que hemos querido ubicar en una zona intermedia entre las dos barriadas, entre Puente Mayorga y Campamento, en Villa Victoria. ...en la zona que creo que confluyen los dos pueblos... ...donde tratamos de hermanarnos y donde vamos a poder disfrutar los más pequeños... ...aficionados al mundo del skate... ...de unas pistas modernas, de unas pistas que reúnen todos los requisitos de seguridad... ...para que nuestros pequeños puedan disfrutar... ...de una nueva afición, de un nuevo deporte... ...y espero que entre todos podamos disfrutar de esta pista que ha tenido una inversión de algo más de 80.000 euros... ...y que va a estar a disposición de todos los que queramos también... ...contribuir a su cuidado, a su mantenimiento... ...para que que otras muchas generaciones también puedan seguir disfrutando de todas las inversiones en dotaciones públicas que estamos realizando en el área de la bahía. Pabellón cubierto. Pista, o mejor dicho, césped artificial del campo de fútbol, actuaciones como la que tenemos enfrente de pistas de minibasque y básquet también en la zona, y todo ello de cara a, a generar el ejercicio saludable, a generar la actividad deportiva entre todos los miembros de la familia, desde los más pequeños a los más grandes, y vamos a seguir mejorando las instalaciones para que todos los vecinos de Puente Mayorga, de Campamento, de Guadarranque y de cualquier otra parte del municipio que quieran venir tengan las mejores instalaciones posibles. Por su parte, el teniente de alcalde delegado de contratación Oscar Ledesma explicó en su momento que, tras el correspondiente proceso de licitación, la obra se adjudicó a Construcciones Rojas Carrillo SL por un importe de 66.107,46 euros, más casi 14.000 euros de IVA, un precio que coincide con el planteado en el pliego de condiciones. Además, informó que más de la mitad del presupuesto es para la pista en sí, denominada skate Park, pero también hay que tener en cuenta otros trabajos necesarios, como el acondicionamiento condicionamiento de la zona, el hormigonado o el cerramiento. El proyecto se denomina construcción de una pista de skate park en el área libre de Villavictoria en Puente Mayorga. El plazo de ejecución es de cuatro meses. Se actuó sobre un área de 920 metros cuadrados situados en una parcela de más de 7.000. Se trata de una superficie horizontal libre de usos y carente de cualquier elemento de interés donde la vegetación es inexistente a excepción de una serie de eucaliptos de gran porte. En el extremo sur discurre una vía urbana. El objetivo es dar servicio de ocio a la población de la zona, especialmente la más joven, así como poner en valor estos terrenos. Los trabajos incluyen labores de limpieza, recogida de aguas pluviales, pavimentación, cerramiento e iluminación, entre otras. La mayor parte del presupuesto se lo lleva a la adquisición y montaje del skate park en sí, donde se plantean aparatos de tipo flatbank, box, handrail box, quarter pipe, Streers Spine o Green Drail, con sus correspondientes postres de señalización y cartel indicador. El salón de sesiones del Palacio de los Gobernadores acogió en la tarde-noche de este jueves el pleno ordinario de la Corporación Municipal correspondiente al mes de marzo. Se excusó la ausencia del edil Carlos Mescua. En el apartado de urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente y fomento de la actividad económica, se pidió la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela. 24 del Plan Parcial del Subsector 50, Sotogrande. Se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista y Partido Popular y las abstenciones de San Roque, si se puede, Partido Andalucista y Partido Independiente del Valle del Guadiaro. En el área de Economía, Igualdad y Atención al Ciudadano, se pidió la aprobación inicial si procede de la ordenanza reguladora de ayudas económicas para la atención de necesidades sociales. Se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista, Partido Popular, San Roque si se puede y Partido Andalucista y el voto en contra del Partido Independiente del Valle del Guadiaro. Con esta ordenanza se quiere garantizar la atención en condiciones de igualdad a todos los solicitantes de ayudas de emergencia social, ayudas económicas familiares y otras. Por otra parte, también se pidió desestimar, si procede, el recurso de reposición contra la inadmisión a trámite de las alegaciones presentadas frente a la aprobación inicial de los presupuestos generales del Ayuntamiento para el ejercicio 2016, presentado por don Ramón Aranda Sagrario y otros. Se aprobó la desestimación con el voto a favor del Partido Socialista la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del Partido Popular San Roque si se puede y Partido Independiente del Valle del Guadiaro. La desestimación se basa en un informe jurídico en el que se señala que la reclamación se presentó fuera de plazo. En el área de alcaldía-presidencia se pidió la aprobación, si procede, de la propuesta de incorporación del Ayuntamiento de San Roque a la Plataforma Civil Transfronteriza de Cooperación de la zona del campo de Gibraltar y Gibraltar. Se aprobó por unanimidad. Esta plataforma tiene como objetivo promocionar canales de cooperación entre ambas partes, así como la creación de una agrupación europea que permita recibir fondos comunitarios para diversos proyectos que beneficien a este ámbito geográfico. Pasando al área Secretaría General, se pidió la aprobación inicial, si procede, del reglamento regulador de la Junta Local de Seguridad. Se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista y la abstención de toda la oposición. Con este reglamento se pretende regularizar la composición y funcionamiento de dicha Junta Local, que está operativa desde hace varios años. Conforme a las mociones presentadas por los grupos políticos, el Grupo Municipal de San Roque, si se puede, presentó una moción sobre el vertedero de residuos industriales en la finca La Doctora. Se aprobó por unanimidad una vez que los eh, proponentes aceptaron la propuesta del Partido Socialista sobre la competencia para sancionar en el caso de que se trate de residuos tóxicos sin tratar. Una segunda moción fue sobre la retirada de la bandera de la Unión Europea en la fachada del ayuntamiento por la actual política de marginación y persecución contra los refugiados. Se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista, San Roque si se puede, y Partido Andalucista, y la abstención del Partido Popular y el Partido Independiente del Valle del Guadiaro. Hay que apuntar que la bandera de la Unión Europea se retiró ya el pasado 30 de marzo. Y otra moción más fue sobre cubiertas de amianto en el IES José Cadalso e IES Carlos Castilla del Pino. Se aprobó con el voto a favor de toda la oposición y la abstención del Partido Socialista que alegaba que el equipo de gobierno ya estaba actuando ante la Junta en este sentido. Por otra parte... También hubieron mociones presentadas por el grupo municipal del Partido Andalucista, una sobre la asignación de nombre a una calle cita en la barriada de Taraguilla como calle Los Morales, se aprobó por unanimidad y una segunda moción sobre la creación de espacios para perros. Se aprobó con el voto a favor del Partido Socialista, San Roque si se puede, Partido Andalucista y Partido Independiente del Valle del Guadiaro y la abstención del Partido Popular. Desde el equipo de gobierno se anunció que se va a crear un espacio para perros en el Parque del Toril y más tarde en cada una de las barriadas. Conforme a las mociones presentadas por razones de urgencia, Tan solo presentó una el grupo San Roque si se puede, en la que se solicitaba que la corporación condenara una supuesta vulneración de derechos fundamentales contra el concejal de Podemos en Jodar Jaén, Andrés Bódalo. En este caso, San Roque si se puede consideraba que no debería haber sido condenado a tres años y medio de prisión, sino que se trataba de un juicio de faltas. Cuando se votó la inclusión, en el orden del día fue rechazada por el voto en contra del equipo de gobierno, votando a favor Partido Popular y San Roque, si se puede, y absteniéndose Partido Andalucista y el PIF. Una vez finalizado el pleno, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, ha destacado la aprobación de un estudio de detalle que afecta a un plan parcial en la zona de la Reserva, en Sotogrande, porque supondrá una inversión millonaria y la creación de puestos de trabajo en la construcción. También se ha referido a la nueva traba para la resolución del caso de la TG22 ante la presentación de un recurso por parte de la empresa BER. En pleno ordinario del mes de marzo, donde quisiera destacar la recuperación económica que llega al sector de la construcción y en este caso a través de una empresa fuerte, que siempre ha generado bastante actividad económica y generación de empleo en nuestro municipio, como es otro gran DSA, que desde la llegada de los nuevos propietarios, de los nuevos fondos de inversión, vienen realizando muchas actuaciones y tareas que venían congeladas desde hace más de una década. ...y en este caso pues tratando de poner valor... ...el plan parcial de Sotorande... ...que es de la década de finales de, lo, de los 90... ...en este caso con la aprobación de un estudio de detalle... ...en la zona de la reserva... ...donde espero que esa actuación se pueda llevar a cabo... ...después de hoy realizar la aprobación definitiva... Eh, ...que puedan obtener la licencia cuanto antes... ...y permita una inversión... ...que va a ser una inversión millonaria que va a generar actividad económica y que va a generar empleo en un sector tan castigado como es el sector de la construcción y por tanto creo que todas estas noticias son las que esperan los ciudadanos de nuestra ciudad, los ciudadanos del municipio y en esa tarea es donde vamos a ir y luego con respecto pues a cuestiones que sí que de, deben ocupar también a los ciudadanos hemos ofrecido información de los autos del Tribunal Supremo y del, del TcJ en este caso referente a una antigua, a una antigua adjudicación ilegal que en el año 2002 realizó el Gobierno del Partido Popular y que 14 años después todavía estamos arrastrando, 14 años después todavía no sabemos cómo va a culminar un expediente que nuevamente, antes de que el Ayuntamiento vuelva a pronunciarse sobre cómo va a cumplir esa sentencia, vuelve a tener un nuevo recurso o un anuncio de un nuevo recurso, en este caso ante el Supremo, y que va a, nuevamente a tratar de retardar una inversión en una zona también que ya es necesaria, como estos reguardiaaron, como es el acceso al Puerto Soto Grande, donde había un estudio de detalle aprobado que permitía la construcción de dos hoteles, la construcción de más de 150 viviendas y, por tanto, que también podría haber sido un revulsivo para el municipio de San Roque, que, desgraciadamente, por esa actuación ilegal, vamos a estar nuevamente empantanados en meses de justicia. Y, por lo demás, otros asuntos de trámite que también afectan al bienestar de los ciudadanos de San Roque, que es a lo que se dedica el Gobierno de nuestra ciudad. Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Marina García, declaró la repulsa que su equipo de gobierno tiene a las discusiones finales que se suelen producir en los plenos, pidiendo pues que se respete esta institución. Además, apuntó que no van a dejar pasar los contratos de asesores. Es pues un pleno más, es eh, un pleno San Roque, lamentablemente siempre se terminan los plenos de esta manera, ¿no? Y es con las constantes acusaciones y reproches entre algunos miembros de, de la corporación, ¿no? Eh, concretamente entre el alcalde y, y el portavoz del PIB. Eh, de verdad que por parte del Partido Popular eh, queremos que esto de una vez por todas mm, se, se quite, ¿no? Y no se tenga esta costumbre de terminar los debates en pelea y que continuamente haya ese intercambio de reproches. que lo que hacen es dar una imagen nefasta para el pueblo de. San Roque, porque de verdad lo que tenemos que hacer aquí es preocuparnos por los ciudadanos y porque el pueblo de verdad crezca y mejore y no estas continuos dimes y diretes que nos cansan a todos y que creemos que no nos llevan a ningún lado. Así que desde aquí manifestar por parte del Partido Popular la repulsa a estas acciones. La falta de respeto que tiene muchas ocasiones el alcalde con el compañero del PI y que de verdad se tome en serio que estamos en un salón de pleno y que esto merece eh, bueno pues el respeto ¿no? que, que tiene esta institución. Nosotros hemos trabajado en, el, en todos los expedientes, hemos votado algunos a favor, hemos votado otros nos hemos abstenido, porque creía nuestro grupo que era así, pero quiero resaltar en la parte de, lo, de los decretos, eh, que sepa el pueblo de San Roque que nosotros insistimos y no vamos a, a dejar, eh, desde luego, pasar inadvertido. el tema de las contrataciones de los asesores. No estamos de acuerdo en que el alcalde siga contratando asesores de manera eh, totalmente a dedo. Eh, consideramos que está devolviendo favores políticos, eh, ya está bien, porque está devolviendo fa favores políticos con el dinero de los ciudadanos de San Roque, y seguimos eh, reivindicando que basta ya, que ya está bien de esas de continuas contrataciones, que hemos hecho un cálculo aproximado y son alrededor de 450.000 euros lo que se va a gastar este alcalde en estos cuatro cuatro años en, en personas alrededor de él, así que seguiremos desde luego estando pendientes, seguiremos reivindicando en notas de prensa, en los medios y con el boca a boca a los vecinos, porque de verdad se sepa que ese dinero, que es una cantidad, un montante bastante importante, se debe de, de emplear pues en acciones sociales y en otro tipo de medidas de las cuales nosotros estaremos completamente de acuerdo y lo votaremos a favor, como no puede ser de otra manera. El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, comentó por su parte las bases de los contratos en Emadesa, considerándolas no equitativas para todos los ciudadanos. Un pleno de trámite, exceptuando pues, bueno, un, una aprobación de un estudio de detalle en Sotorande, pero que es para cambiar la tipología de viviendas que estaba previsto. ...que estaba previsto hacer 120 apartamentos y bueno, ahora han, rec han reconsiderado los nuevos dominios de Sotorande eh, en hacerlo en parcelas y van a hacer pues 23 parcelanos, 23 parcelas de más de mil metros. Eh, la verdad es que cuanto menos ladrillo haya es mejor y hay que preservar la organización de Sotorande. Y bueno, eh, además del, del trabajo que acarrea. Pero quitando eso, todos los puntos prácticamente han sido de trámites y siempre llegamos a ruegos y preguntas, que es donde parece que al equipo de gobierno le molesta. Y hemos tenido que tener un ruego, toda la oposición, todos los grupos de la oposición... oposición firmados por todos, de la falta de transparencia que tienen con los grupos municipales, de la documentación que no se nos da, eh, siempre poniendo palos en, en la rueda. Y todo es porque pedimos nada más y fiscalizamos todo y controlamos todo lo que hace el gobierno y debe ser que las cosas que estamos pidiendo pues no las hacen bien pues tendrán que dar esas documentaciones y actuar como debemos actuar nosotros actuamos en defensa de todos los ciudadanos de san roque se me ha olvidado un último ruego, que así que se le voy a dar por televisión, porque eh, acostumbra a querer correr mucho los ruegos y las preguntas para que no tengamos mucha oportunidad, el al alcalde, de que los concejales preguntemos, que parece que le molesta. Y es eh, un ruego porque además voy a hacer un, un recurso de, de reposición contra unas bases que han salido de empleo de Madesa y le ruego que cambie los baremos que están publicados en esas bases y así ganar algo más de tiempo. Porque lo que no se puede es, de una forma de, tan, tan discrecional, el dar el 50% de la puntuación a una entrevista personal. No, hay que ser más objetivos o, o, o dar, eh, yo creo, un punto porque se tenga carne de, de conducir. Eh, porque esos puestos son para pintor, para limpiar las calles, eh, y hay que dar las oportunidades a todo el mundo. Y el mismo derecho tiene a tener un punto, no un punto, quien tenga carne y quien no tenga carne. Lo que tienen la gente es necesidad de trabajo y que se reparta el trabajo a todos los ciudadanos por igual. Un total de 41 actividades integran la agenda turística del municipio para el mes de abril, entre las que tienen especial relevancia una visita guiada a búnkeres y elementos defensivos de la Segunda Guerra Mundial. En el turismo deportivo destaca la celebración del Open de España de Golf en Valderrama y el inicio de la temporada de primavera de polo, mientras que las citas al aire libre ocupan un lugar privilegiado ante la llegada del buen tiempo. La teniente de alcalde delegada de turismo, Dolores Marchena, ha presentado la agenda en las instalaciones de Golf Alcaidesa, resaltando que, en el caso del turismo cultural, existen seis fechas, en las que se incluye una nueva visita guiada comarcal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y hay programadas otras dos de turismo cultural en colaboración con el colectivo de Fas de la Frontera, que de nuevo organiza una conferencia en inglés y que vuelve a llevar a cabo su certamen de jóvenes artistas, en el que participan institutos del municipio. Explicó Marchena que al contar con 39 actividades, tanto los visitantes como los sanroqueños pueden hacer sus planes para aprovechar al máximo el mes de abril. Bueno, pues desde la Delegación de Turismo, después de una alta ocupación en cuanto a turismo se refiere con respecto a la Semana Santa, un gran impulso a nivel no solo turístico sino también económico en nuestro municipio y comenzamos con mucha más fuerza, mucha más fuerza, aún si cabe, pues presentando la agenda correspondiente al mes de, de abril. Quiero agradecer a todos aquellos que eligen San Roque como destino, eh, tanto de ocio como de aventura, deportivo y en las múltiples citas que ofrece nuestro municipio pues que decidan visitarnos. Y con esa intención presentamos la agenda del mes de abril, que va a tener hasta un total de 41 fechas diferentes que se pueden adaptar a todos aquellos que deseen visitar al completo nuestro nuestro término municipal vamos a tener hasta un total de seis actividades de turismo cultural vamos a hacer una incorporación novedosa incluyendo una visita guiada demandada en la oficina de turismo en este caso correspondiente a, a no solo al entorno de la comarca del Campo de Gibraltar sino también a, a unas localizaciones muy específicas como son los búnkeres que se encuentran en nuestra comarca una de las novedades para este mes es una visita guiada a búnkeres y elementos defensivos de la Segunda Guerra Mundial existentes en la comarca que se llevará a cabo el día 30. Se pretende poner en valor los elementos defensivos construidos durante la Segunda Guerra y que junto a los Pirineos nos distingue del resto de España. En este mismo sentido, el día 24 destaca la ruta senderista prevista en Sierra Carbonera, donde además de los numerosos búnkeres existe un túnel de 500 metros de longitud con un puesto de mando y ...que cruza las dos faldas de la sierra... ...en cuanto al turismo gastronómico... ...hay cinco actividades previstas... ...también habrá tres torneos de polo previstos... ...y seis citas en los campos de golf... ...entre todos ellos... ...destaca el Open de España de Golf... ...que se disputará en el campo de Valderrama... ...del 14 al 17... ...en el apartado de turismo cultural... ...todos los viernes del mes... ...a las 10 de la mañana... ...hay una visita guiada... ...al enclave arqueológico de Cartella... ...y al casco histórico de San Roque... ...organizado por la Oficina Municipal de Turismo... ...en el apartado de turismo cada viernes a la una hay rutas guiadas de la tapa organizadas por la oficina municipal en Guadiaro, en la estación de San Roque, en Campamento y Puente Mayorga y en el casco histórico de San Roque. En lo que se refiere a turismo deportivo, hay golf durante todo el mes en el campo de golf municipal La Cañada, Real Club de Golf Sotogrande, Almenara Golf Sotogrande, Real Club de Golf Sotogrande y Golf Alcaidesa. En la oferta de turismo rural y aventura, entre otras, se puede optar por ruta a caballo al amanecer o a la luz de la luna. Actividades Rutas en kayak en el río Guadiaro, senderos en el Pinar del Rey o multiaventura en roca o tiro con arco en la finca alcaidesa. El miércoles 20 a las 11 de la mañana tendrá lugar en el San Roque Club una conferencia en inglés por Grislean Howard titulada La Reina Victoria y el Príncipe Alberto organizada por Defaz de la Frontera con la colaboración de la Oficina Municipal de Turismo de San Roque. Del lunes 18 al viernes 22 se desarrolla el concurso Jóvenes Artistas 2016 que organiza Defaz de la Frontera en el espacio joven que acogerá la exposición de 30 finalistas ganadores de concursos en seis institutos en el municipio de San Roque. Además, desde la Delegación de Turismo se facilita y se realizan visitas guiadas gratuitas al Museo Municipal de San Roque, el de Cartella, al Museo Luis Ortega Brú, al Museo Taurino, al Museo de Radio Aficionados CB o a la Exposición Permanente de Juan Luis Galiardo. APM Terminals ha sido nombrado como el operador de la nueva terminal de transbordo de contenedores en el complejo portuario de Tangermeth 2 que se denominará APM Terminals Med Port. La nueva terminal tendrá una capacidad anual de 5 millones de TEUS. La compañía logística espera que la inversión total en la nueva terminal alcance los 758 millones de euros. La empresa destaca que la nueva terminal, que prevé entrar en funcionamiento en 2019, será la primera automática de África y complementará las operaciones actuales de APM Terminals en Tangermet, donde opera desde julio de 2007 y que durante el pasado año manejó 1,7 millones de contenedores. Mersk Line será un cliente importante de la nueva terminal. Un total de 16 alumnos gaditanos que cursan estudios de formación profesional participarán del 4 al 6 de abril en el cuarto campeonato de FP Andalucía Skills, donde demostrarán las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios. Según ha indicado la Junta en una nota, estas Olimpiadas, que se celebran cada dos años, tienen como objetivo, además de dar visibilidad a la formación profesional, ser un lugar de encuentro para empresarios, universidad, profesorado y expertos para potenciar las relaciones entre el sistema. Sistema educativo y el tejido empresarial. Los estudiantes procedentes de los municipios gaditanos de San Fernando, La Línea, Jerez, San Roque, el puerto de Santa María, los barrios y arcos competirán en las modalidades de carpintería, ebanistería, té y soporte de PC y redes, cocina, instalaciones eléctricas, tecnología del automóvil, refrigeración, pinturas del automóvil, panadería, CNC torneado, fresado y soldadura. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado el miércoles en el Parlamento de Andalucía, en el que se aprobó por amplia mayoría una proposición no de ley que reclama la declaración de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía para toda la zona que contiene las obras de fortificación del estrecho realizadas con el trabajo esclavo de los presos políticos entre 1939 y 1945. El primer punto de la proposición, aprobado por unanimidad, incluye la recomendación al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que comience el procedimiento para la declaración de las carreteras y obras como lugar de memoria histórica de Andalucía, así como su inclusión en el catálogo de lugares de memoria histórica de Andalucía. El Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la provincia ha realizado durante 2015 79.119 actuaciones, entre las que se incluyen rescates, control de chiringuitos, inspecciones y vertidos. Los 92 agentes que conforman el Cuerpo en Cádiz trabajan los 365 días al año, según expuso el Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Ángel Acuña, quien manifestó sentirse muy orgulloso como responsable del departamento. Acuña destacó que los agentes han asistido ha sido a 116 personas perdidas o accidentadas. Han cursado 7.472 autorizaciones directas demandadas por los ciudadanos y 10.902 inspecciones que afectan a costas y vertidos, unas competencias que son nuevas en los últimos años. Por otra parte, este cuerpo ha recuperado 398 animales que han sido llevados al centro de recuperación de especies amenazadas. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, más conocido como el sello del coche, pueden recoger los correspondientes dípticos a partir del próximo lunes, día 4, en la oficina de recaudación y en las alcaldías de barrio de la Estación Puente Mayor de Guadiaro en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. La teniente de alcalde delegada de Hacienda, Mónica Córdoba, ha recordado a los contribuyentes que podrán hacer uso de las modalidades de pago y gestión de cobros por las entidades bancarias colaboradoras, domiciliaciones y dípticos, y también pueden solicitar el fraccionamiento de pago en el periodo voluntario que se extiende hasta el 10 de junio. Añadió que una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo. Por ello, anima a todos los propietarios. Por ello, anima a todos los propietarios de este tipo de vehículos a que aprovechen el periodo voluntario para que luego no les sean exigidas mayores cantidades económicas, habida cuenta de que el Ayuntamiento de San Roque es uno de los que cuentan con unos precios más bajos de toda la provincia en este y otros impuestos. Una representación de alumnos del Instituto José Cadalso de San Roque ha dado a conocer los pormenores del espectáculo Cadalsos Festivals 2016, que se desarrollará el próximo miércoles 6 de abril en el Teatro Juan Luis Galiardo. La presentación en el Palacio de los Gobernadores estuvo presidida por la teniente de alcalde de Cultura Dolores Marchena, cuya delegación colabora con el centro educativo con la cesión de las instalaciones entre otras cuestiones. Se trata de la quinta edición del espectáculo Cadalso en Concert que tuvo su primera representación el 19 de abril de 2012, aunque se ha preferido cambiarlo a cadalso Festival, ya que en esta edición de 2016 se suman otras disciplinas entre ellas algunas de ámbito deportivo. Se escenificarán 18 actuaciones. La teniente de alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena presentó la mesa conformada por cuatro alumnos que ejercían de portavoces de la organización del espectáculo. La edil señaló: que se trata de un total de 75 alumnos que llevarán a cabo dos funciones: una escolar a mediodía y otra para el público en general a las 7 de la tarde. Marchena agradeció el esfuerzo de los estudiantes y la colaboración del equipo docente, que ha trabajado directamente con ellos para que el próximo miércoles 6 de abril este festival sea todo un éxito. Y quiso trasladar esta invitación a San Roque y a la comarca, ya que todo lo recaudado se destina a la Asociación Sin Ánimo de Lucro Apoyo Mutuo. El próximo día 6 de abril, miércoles, en dos funciones distintas, una por la mañana a las 12, que será una función escolar para todos los compañeros y, por supuesto, también para la comunidad educativa, a la que desde aquí quiero agradecerle, tanto a los profesores como a profesoras que han estado también desarrollando la actividad de forma conjunta, con el protagonismo inmediato de, lo, de los alumnos. Y, por supuesto, también con la colaboración y con la cooperación que saben que cuentan desde la Delegación de Cultura. En este caso, el Cadalso Festival, que en este año tiene esta nueva denominación que entiendo que es mucho más directa y que, sin duda, va a acoger pues, grandes novedades. Y, además, como decía anteriormente vamos a poder disfrutar del talento de nuestros alumnos. Así que desde aquí, desde la Delegación de Cultura, pues trasladar esta invitación a todos los sanroqueños y sanroqueñas y, por supuesto, a todos aquellos que deseen desde la comarca visitarnos y ver esta función que están preparando y, además, el aprendizaje que están desarrollando, porque es una actividad en la que tienen la oportunidad de conocer de forma directa los aspectos técnicos del funcionamiento de un espectáculo, la puesta en marcha, cuidan todos los detalles, toda la formación y para ello cuentan también con la colaboración de los técnicos de nuestro teatro y de nuestra delegación. Los alumnos portavoces dieron a conocer las novedades que integran las representaciones de Cadalso Festival 2016, entre ellas la del cambio de nombre, puesto que no solamente se centran en el ámbito musical, ya que también habrá exhibiciones de Kim Bosing o Freestyle. Una de los portavoces, Celia Piña, indicó que se trata de un espectáculo donde tiene cabida cualquier talento de sus compañeros. Por su parte, Juan Carlos Aguilar recordó que entre los 75 alumnos algunos realizarán funciones técnicas. Alejandro Gavira indicó que otros estudiantes se encargarán de los accesos al teatro y recalcó que todo el trabajo se ha hecho desde el mismo instituto. Rubén González finalmente habló sobre las funciones. La primera para el alumnado y el claustro de profesores, mientras que la de las siete. Está estará abierta para el público en general. En el segundo caso, las entradas costarán un euro y la recaudación se destinará a la Asociación Apoyo Mutuo de San Roque. La AMPA del centro instalará una taquilla durante el recreo del instituto para facilitar la adquisición de las mismas. Es un espectáculo donde tiene cabida cualquier tipo de talento de nuestros compañeros, en este caso, eh, para, eh, para que se dignifique. ...con dignidad para que se dignifiquen... ...y muestren su arte o su talento encima del escenario... Eh, ...se pueden expresar mediante la danza o el... Eh, ...mediante la danza, la música... ...cantan mmm, y... ...la danza, la, dra la dramatización o cualquier otra habilidad". En esta edición siguen habiendo diferentes grupos de participantes... ...entre los acomodadores, los propios artistas, la venta de entradas... Los regidores somos alrededor de unos 75 alumnos y en cuanto a los artistas puede, present, puede presentarse cualquier alumno que lo desee, ya sea de forma individual o en grupo, eh, representando en cualquiera de las variaciones de la música o de los estilos. Y en este año como novedad también tenemos eh, diferentes tipos de actuaciones como monólogos, trucos de magia, malabarismos eh, o incluso representaciones deportivas. Además de los, de los artistas... Eh, también hay un, otro importante grupo de personas detrás que se encargarán del control de acceso, de los regidores, de acomodar, del escenario, de acomodar a los asistentes. Y, de, y además de ello está el grupo de comunicación, el cual, aparte de compuesto por nosotros, estará compuesto por diferentes alumnos que controlan cuentas en Facebook y en Twitter para poneros al día de cómo va el concierto, los, las bases, los horarios y todo para que nadie se pierda nada y todos puedan estar bien, bien informados acerca del, del concierto. El festival se celebra el miércoles 6 de abril. Habrá dos funciones. La primera para el instituto, el centro que organiza la función. Asistirá tanto el alumnado como el claustro, el claustro del centro. Además, habrá un segundo pase, que será a las 7 de la tarde, en el que ya se podrá asistir el público en general. Y ambas funciones son en el Teatro del Municipio, en el Teatro Juan Luis Gallardo. Además, las entradas para la segunda función eh, se les cobrará al, a los que asistan un precio de un euro. Este Lo que se recaude se destinará a, 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 la, a la Asociación de nuestra localidad, Apoyo Mutuo. El Partido Popular informa que el Polideportivo de Pueblo Nuevo no cuenta con material deportivo y las instalaciones presentan importantes deficiencias. El pasado julio de 2015 se inauguró el Polideportivo de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Se trata de unas instalaciones deportivas demandadas desde hacía años por los vecinos, pero según el Partido Popular, los usuarios vienen padeciendo desde septiembre de 2015 unas deficiencias observadas por el edil popular Ramón Aranda al visitar el Polideportivo. Por ello, el PP reclama no solo que se acometan los accesos, como ha anunciado el primer edil, sino que se dote del material deportivo del que carece y que se convierta en el mejor padrino del municipio. Entre las deficiencias, el Partido Popular apunta que los ciudadanos del Valle del Guadiaro no han podido hacer uso de las pistas de pádel hasta enero de este año, ya que desde un inicio contaron con un defecto en la superficie de césped artificial. Por otra parte, el PP de San Roque considera intolerable que a día de hoy no se haya dotado aún de material deportivo a estas instalaciones, y es que según ellos el complejo carece absolutamente de todo y el poco material del que dispone es heredado y está viejo. Además, los populares dicen Dicen que las instalaciones están sucias y no porque el personal no realice adecuadamente su trabajo, sino porque los accesos están intransitables. Por todo esto, desde el Partido Popular se preguntan si en junio, durante la celebración de los Juegos Deportivos del Estrecho, en los que este año San Roque es el municipio anfitrión, estará listo el Polideportivo de Pueblo Nuevo. El pabellón polideportivo de Pueblo Nuevo acogerá mañana sábado la fiesta de la primavera 2016 que organiza la comisión de fiesta de Guadiaro, la tenencia de alcaldía del Valle del Guadiaro, empresas de la zona y entidades deportivas. Tras la inauguración a mediodía se desarrollarán una serie de actividades entre las que se incluyen las elecciones de las reinas infantiles y juveniles de Guadiaro. El teniente de alcalde del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma, ha agradecido el trabajo de todas las personas y entidades que participan en esta fiesta de la primavera, que esperan sea un éxito de participación. Habrá actividades para todos los gustos, desde un mercadillo solidario hasta actividades infantiles, sin olvidar los desfiles de moda, varias actuaciones musicales y exhibiciones de gimnasia rítmica además de las elecciones de las reinas y damas, que será a las 2 de la tarde para las infantiles y a las 7 y media para las juveniles. Colaboran en esta fiesta de la primavera la boutique Lina Flores, Pinky, Diviértete Animaciones, TT Moda Infantil, Club de Gimnasia Rítmica San Roque, Multimedia San Roque, la Escuela de Baile Barinia Ruiz, la Escuela de Gimnasia Rítmica de San Martín del Tesorillo y Sotorrental, además del Ayuntamiento. Las actividades comenzarán a mediodía con la apertura del pabellón y del parque infantil, además de la inauguración del mercadillo solidario. A continuación habrá pintacaras y tatuajes infantiles, una exhibición del club de gimnasia rítmica San Roque y un desfile de T.T. moda infantil. A las dos se llevará a cabo la elección de damas y de la reina infantil de la Feria de Guadiaro 2016. Tras lo cual, la comisión de fiestas invitará a los asistentes a una tapa típica andaluza. A las cuatro y media habrá una exhibición de hip hop, a la que seguirá otra de la Escuela de Gimnasia Rítmica de San Martín del Tesorillo y la animación Ocezumba. A las siete horas comenzará un desfile de moda flamenca infantil y juvenil, patrocinado por Pinky, que incluye la actuación de Triana Muñoz, participante del programa Se llama Copla. A las siete y media se celebrará la elección de Damas y la Reina Juvenil de la Feria de Guadiaro 2016, candidatas que desfilarán con la ropa de la colección Primavera-Verano de la boutique Lina Flores. La clausura tendrá lugar a las nueve. Los siete cachorros más famosos de la televisión viajarán a San Roque para el deleite de los más pequeños. Se trata del espectáculo musical La Patrulla Canina, que la compañía Animagic ofrecerá en el Teatro Juan Luis Galiardo mañana, sábado 2 de abril, a las 17 horas. Y que ha sido organizado por la cofradía del Medina Celi y la Merced, con la colaboración de la Delegación de Cultura que preside la teniente alcalde Dolores Marchena. Las entradas se han puesto a la venta a un precio de 10 euros anticipadas y de 12 euros el mismo día de la función. El punto de venta en San Roque es Viajes Rico Maltur en calle Batallón Cazadores de Tarifa. Parte de la recaudación irá para la Cofradía Organizadora. Hay que recordar que presentando la entrada de este espectáculo, o la del que ofreció el grupo Pica Pica pasado día 12, los interesados en disfrutar de la obra Ratón Pérez y El Enigma del Tiempo el 14 de mayo obtendrán un 40% de descuento. La patrulla canina, Paw Patrol, es una serie preescolar animada de acción y aventura protagonizada por siete cachorros famosos. Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Ravel, Sky y Everest, el último de los cuales se añadió a la serie en la temporada 2, que son guiados por un chico experto en tecnología de 10 años de edad llamado Ryder. Con una mezcla única de habilidades para resolver problemas, vehículos geniales y un montón de humor de los lindos perritos, los Paw Patrol trabajan conjuntamente en emisiones de rescates de alto riesgo para proteger a la comunidad de Bahía Aventura. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, ha ordenado la emisión de un bando sobre la Romería de San Roque de los días 23 y 24 de abril, en el que se detallan las normas del comportamiento exigidas a los participantes de esta fiesta. Entre ellos destaca la obligación de pedir un permiso para acampar en el Pinar del Rey y que el periodo de acampada será solo el sábado y el domingo. En el texto del bando se especifica que con ocasión de la celebración de la Romería de San Roque, típica festividad en la que los sanroqueños y sanroqueñas acompañan al patrón de la ciudad hasta el Pinal del Rey, lugar elegido como acampada, que coincidiendo con la primavera se encuentra luciendo su máximo esplendor y belleza. Por todo ello, a efectos de que esta convivencia sea tranquila y apacible, se detallan varios puntos que hay que cumplir. Así se informa que el Pinal del Rey permanecerá cerrado desde las 8 de la tarde del viernes 22 a las 7 de la mañana del sábado 23, no pudiendo permanecer ninguna persona o vehículo en el interior del mismo. Además, queda prohibida la entrada, circulación y estancia de caravanas, autocaravanas, motocicletas, quads, así como cualquier otro vehículo de dos ruedas, a excepción de bicicletas, desde el cierre del Pinar a las 8 de la tarde del viernes 22 hasta las 12 del lunes 25 de abril. Por otra parte, el lugar de acampada será exclusivamente el área recreativa y solamente desde las 8 del sábado 23 de abril hasta las 10 de la noche del domingo 24, debiendo presentarse solicitud de inscripción en el registro de la Delegación de Medio Ambiente desde el lunes 11 hasta el jueves 21 de abril a las 2 de la tarde. También se informa que se prohíben las hogueras fuera de las barbacoas y queda prohibida la circulación de animales de montura por las zonas restringidas. Además, queda prohibido el estacionamiento de vehículos en la zona recreativa, salvo en los lugares señalizados al efecto, y en general hay que respetar el entorno, en especial la flora y la fauna. Y seguimos con nuestro informativo, ahora con el deporte. El Club Deportivo San Roque ha anunciado que en este mes de abril de 2016 eh, hacerse socio del club es gratis y no se pagará cuota ninguna hasta enero del 2018. Así lo informaba el director de la entidad, Abel García, en rueda de prensa. El Club Deportivo San Roque ha sacado una promoción. Hacerse socio del club en este mes de abril es gratuito. El director de la entidad, Abel García, lo hacía saber en rueda de prensa. Así que quien esté interesado en este mes solo tendrá que dar sus datos y se le dará su carnet de socio y no pagará cuota hasta enero de 2018. Abel García aclaraba que el objetivo de esta promoción es saber cuántos simpatizantes tiene el club y en base a eso trabajar. Al ser socio del club sanroqueño se tienen unas ciertas ventajas, ya que se han llegado a acuerdos con algunas empresas para tener descuentos al presentar el carnet. Así el taller Gómez ofrece un 10% de descuento en la mano de obra. El restaurante Las Bermudas, un 10% los fines de semana, o los restaurantes del San Roque Club, que también ofrecen un 10%, entre otras empresas. Los tickets descuentos serán ofrecidos la semana que viene. Para hacerse socio, solo hay que ponerse en contacto con Oscar Rueda o José El Pelao, que están disponibles para ello, o también en la tienda Avanza. Aprovechando el 50 aniversario. Tenemos una sorpresa para todos los, los ciudadanos de San Roque, que les gusta el fútbol. Vamos a hacer una promoción de hacerse socio gratis. ¿vale? La promoción es durante todo este mes de abril del 2016 y no van a tener que pagar nada hasta el 1 de enero del 2018. Es decir, que quien quiera hoy, durante este mes de abril, se puede hacer socio del San Roque simplemente dando sus datos, su teléfono, su correo electrónico y tiene su carnet del San Roque de Socio. Yo creo que es algo que queremos hacer para saber realmente la masa social que tiene el club, porque más facilidad de que hacerlo gratis no creo que pueda haber. Entonces, realmente queremos saber qué masa social o qué simpatizantes tiene el club para a partir de ahí poder arrancar. Si nos quedamos en los mismos 100, pues bueno, sabemos que, que tenemos mucho trabajo, pero vamos a intentar hacer gratis y vamos a intentar hacer una buena promoción para que la gente se anime y pueda venir un día al campo y se pueda enganchar. Ser socio del San Roque no es solo tener un carnet, no digo que tenga que ser un orgullo, pero aparte hay una serie de ventajas que va a tener ser socio del San Roque. Hemos llegado a ciertos acuerdos con diferentes empresas que con el carnet de socio del San Roque se van a tener unos ciertos descuentos. ¿vale? La semana que viene saldrán unos tickets de descuento, pero así a bote pronto que me acuerde, yo sé que Talleres Gómez tiene un 10% en mano de obra, las Bermudas tiene un 10%, restaurante de las Bermudas tiene un 10% los fines de semana. Yo sé que el Hotel San Roque Club tiene también un 10%, también en, en los restaurantes de San Roque Club, que va a haber dos o tres sitios de donde se va a poder realizar los socios. Va a estar Oscar Rueda y, y José, y José el pelado que todo el mundo lo conoce, van a estar disponibles para hacer carne de socio también en, en la tienda Avanza, un punto físico, una tienda y la imprenta. De avanza, ahí a la hora de apertura de ello, que me parece que es de 10 a 2 y de 4 a 6, ahí pueden hacerse todos los, eh, todos los ciudadanos que quieran, sean de San Roque, de Algeciras, de la línea, de Guadiaro, de Taraguilla, de quien quiera, puede hacerse socio del San Roque, no hay limitaciones, así que nada, hay que aprovechar la, la oportunidad porque a partir de mayo acaba la promoción. Se lo contábamos ayer, pero se lo volvemos a recordar hoy. El Club Deportivo Guadiaro y el Atlético San Roque van a los campos de sus oponentes para enfrentarse a ellos. Sin embargo, el San Bernardo jugará en casa. Los tres encuentros serán este domingo, día 3 de abril. En la jornada 28 de Segunda Andaluza Cádiz Senior, el Club Deportivo San Bernardo jugará en casa en el Alberto Umbría, este domingo frente al Club Deportivo Novo Chiclana. San Bernardo con 27 puntos en la tabla y en 13 puesto, mientras que el Novo Chiclana tiene 25 puntos y es 14. El Club Deportivo Guadiaro juega fuera en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, en Puerto Real, para enfrentarse ante el Puerto Real Club de Fútbol, que es 15 en la tabla con 24 puntos. Los Guadiareños son segundos con 48. El encuentro será el domingo. En la tercera andaluza se jugará la jornada 26. Allí se encuentra el Atlético San Roque, que el domingo saldrá fuera para enfrentarse al Unión Deportiva Torrecera en el Municipal Sánchez Portella. El Atlético es decimotercero en tabla con 26 puntos y el Torrecera es onceavo con 27. Y este fin de semana regresa el polo a Santa María Polo Club con la celebración del Memorial Conde de Guaqui, que se enmarca en la temporada de primavera. El torneo está formado por cuatro equipos y se desarrollará desde el viernes 1 al domingo 3 de abril, con la final del torneo el mismo domingo a partir de la una y media. Este torneo se instauró hace ya cuatro años en honor a uno de los mejores jinetes que ha dado España, Alfredo de Goyeneche y Moreno, conde de Huaki y marqués de Artazona. Un consumado jinete que desde muy joven practicó diferentes disciplinas hípicas. En 1956 ya fue medalla de bronce en los campeonatos de Europa de hípica. En 1960 fue jinete olímpico en Roma. En 1968 llegó a ser campeón de España de salto y en 1976 formaba parte del equipo campeón de España de polo. Toda su vida giró en torno a los deportes hípicos siendo presidente de la Federación Española de Hípica. Presidente del Comité Olímpico Español y miembro del Comité Olímpico Internacional. Santa María Polo Club rinde de esta manera su homenaje a una de las personalidades más importantes del deporte español y que ayudó enormemente al desarrollo de las disciplinas ecuestres. Como jornada de viernes que es, el tiempo meteorológico que les vamos a ofrecer es el del fin de semana y del lunes también. Este es el tiempo previsto para el fin de semana marcado por el descenso de las mínimas. El sábado tendremos cielos poco nubosos o despejados con una mínima de 7 grados y máxima de 20. El viento soplará del sudeste flojo. El domingo tendremos un día parcialmente cubierto con un riesgo de lluvia de un 50%, 8 y 20 grados de oscilación y poniente moderado. El lunes estará cubierto, tendremos una probabilidad de precipitaciones de un 100%, 11 grados de mínima, 16 de máxima y vientos del suroeste fuerte. Y así finaliza este tiempo informativo en esta jornada de viernes. Les agradecemos su atención, les deseamos un feliz fin de semana. Campamento ya cuenta con su pista de skate en Villa Victoria, demandada en su día por alumnos del Colegio Santa Rita. Resumen del pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. Un total de 41 actividades componen la agenda turística para el mes de abril. A partir del lunes se pueden recoger los dípticos para pagar el sello del coche. Presentado Cadalsos Festival, que se celebrará el próximo miércoles. El Partido Popular observa deficiencias en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de Guadiaro.